¿Cómo estáis? Muy buenos días en este domingo 27 de octubre. Os doy la cordial bienvenida a mi canal. El título del vídeo de hoy es El libro de los milagros. En un curso de milagros, un libro que cambió mi vida y la de muchos, se deja claramente que los milagros no tienen límite y que, sobre todo cuando uno está preparado para los milagros ocurren. Y también en ese libro dice que no hay grados de dificultad en los milagros, tan solo tienes que estar preparado para recibirlos. Porque a veces hay personas que dicen que quieren que ocurra un milagro en su vida, pero lo dicen con la boca, pero en su inconsciente sus miedos, sus inquietudes, sus ideas erróneas a veces hacen que eso no ocurra porque hay una lucha entre lo que conscientemente uno quiere y lo que realmente hay ahí en el subconsciente, que al final es lo que sale fuera al universo. El ejercicio de hoy es muy sencillo y está basado en técnicas de la ley de la atracción. Sencillamente es trabajar con el poder del agradecimiento y el poder del perdón. ¿Qué ingredientes o qué elementos vas a necesitar? Un cuaderno, un bolígrafo. El cuaderno debe estar en blanco, es decir, solo lo debes utilizar para este ejercicio. No tiene que tener escritas otras cosas. Antes de explicarte este sencillo ejercicio, recordar que en espiritualidad, en metafísica, en ley de atracción, el poder del agradecimiento va más allá de lo que puedas creer. Cuando una persona empieza a agradecer y también cuando una persona empieza a perdonarse y a perdonar, los milagros ocurren. Porque una de las cosas que bloquea los milagros es que la persona esté imbuida o cerrada en su mundo de dolor y de victimismo. El agradecimiento abre las puertas de los milagros. Decir gracias es algo que habitualmente se dice así, con la boca pequeñita. Pero el ejercicio que hoy te voy a decir y te voy a proponer habla de un agradecimiento profundo. Y cuando agradecemos profundamente todo lo que tenemos, se desbloquean todas las puertas que cierran los milagros. Porque lo que ocurre es que la mayoría, una gran mayoría de la humanidad, se pasa media vida quejándose de lo que no tiene. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo salud, no me gustan los políticos que gobiernan mi país o mi ciudad, no estoy contenta con mi pareja, ¿por qué me he casado con él o con ella? Y un largo etcétera de quejas. Nos pasamos quejándonos toda la vida de lo malo que nos ocurre o de lo que nos hacen los demás. Si hiciéramos una lista, que es lo que vas a hacer en este ejercicio, de todas las cosas buenas que han ocurrido, seguro que se comerían a las malas. Y este es el fin de este ejercicio. Por otro lado, el poder del perdón es sanación pura. Cuando trabajamos en Ho'oponopono y decimos la palabra "lo siento, perdóname", estamos haciendo un verdadero mantra, estamos enviando una verdadera oración al universo donde estamos reconociendo que necesitamos la divinidad, que necesitamos a Dios, que necesitamos su dirección, porque somos personas débiles e imperfectas y por tanto, lo siento, perdóname significa que yo me puedo equivocar y tú también. El poder del perdón abre puertas a la sabiduría divina. Cuando dices perdóname por, no te estás rebajando ni te estás poniendo a un nivel más bajo. Todo lo contrario, te estás engrandeciendo porque estás reconociendo que eres un ser humano imperfecto y que quieres, te gustaría, al pedir perdón, estás diciendo que quisieras imitar a Dios, ser como Dios. No ser Dios, sino tener las cualidades que tiene Dios, que es amor. Este ejercicio, sencillo, en apariencia, está basado en el poder del perdón y en el poder del agradecimiento. ¿Qué tienes que hacer? No importa si crees o no crees en nada. Yo los ejercicios que propongo siempre son propuestas. Es decir, hay mucha gente que luego me dice, señor Lajas, no ocurrió nada en mi vida de lo que usted propuso. Pues puede ser, yo no sé cuándo va a ocurrir, pero también es verdad que hay cientos, miles de personas que han dicho que los ejercicios que yo le he propuesto
les ha cambiado la vida. Por ello, yo nunca sé lo que va a ocurrir porque yo solo propongo. Tienes que coger la libreta en blanco y tienes que empezar con la lista de agradecimientos desde que tengas uso de razón, desde el principio del principio. Pero no quiero que pongas agradecimientos porque sí, sino cuando lo escribas, cierra los ojos y siéntelo. Empieza por agradecer la vida que te dieron tus padres. O empieza por agradecer que Dios te permitiera bajar aquí a cumplir tu misión. Y continúa, da gracias por los alimentos que has tenido hasta ahora, desde que naciste. Todo aquello que has tenido lo tienes que agradecer. Porque obviamos muchas cosas que tenemos. Y entonces, como las obviamos, le damos más importancia o más interés a las que el ego quiere tener. Me gustaría tener. Cuando empiezas a hacer la lista de agradecimiento, agradezco los padres que he tenido, o no, es que mi padre me trataba mal, te dieron la vida. Quédate siempre con la parte positiva de todo lo que te ha ocurrido en tu vida. Si solo te quedas con la parte negativa, vuelves para atrás. Y si, por ejemplo, llegas a tus padres y alguno de los dos te ha maltratado, entonces ahí llega, tienes que pasar la página. El cuaderno tiene que tener dos partes. Una parte, las hojas que tú quieras, para agradecer, y otra de perdón para ti o otros. Si cuando llegas a agradecer, por ejemplo, llega que tu padre, tu madre o alguien te hizo daño, entonces paras ahí y te vas al perdón. Pues perdono a mi padre o a mi madre, o a quien me haya hecho daño, porque a pesar de que me hizo daño, he aprendido, porque del daño tienes que haber aprendido algo. No, vale, no, yo no he aprendido nada, el daño es daño. No, del daño se aprende siempre algo. A ser más compasivo, a ser más fuerte, no sé, siempre se aprende algo. Si no, no tendría sentido este cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces, primero, lista de agradecimiento. Da gracias por todo lo que has tenido desde que tengas uso de razón, punto por punto. El trabajo que has tenido, el dinero que has tenido, los alimentos que has ido comiendo desde niño, la ropa que has tenido desde que eras pequeñito o pequeñita, hasta el día de hoy. Es decir, tiene que ser una lista enorme de 7, 8, 10, 20 páginas, porque cuando llegues al día de hoy en el que vives, tienes que agradecer todo lo bueno que tienes. Lo malo va a desaparecer cuando de corazón sientas todo lo que has escrito y te darás cuenta que realmente eres un privilegiado, que tienes cosas que muchos no tienen, desde un celular, un portátil, qué sé yo, una casa. Hay millones de personas que no tienen nada, absolutamente nada, y cuando digo nada, digo literalmente nada. Entonces, cuando hayas acabado la parte de agradecimientos, que siempre puedes repasarla cada día y añadir, por eso deja partes libres, o sea, no lo pongas justito con lo de el perdón, deja hojas libres porque cada día tienes que repasar este cuaderno y seguir apuntando. Hoy agradezco que he conocido a una persona que me ha ayudado, hoy agradezco que he encontrado un libro que me ha abierto los ojos o he entendido algo, hoy agradezco que no sé qué. Todos los días tienes que agradecer. ¿Y por qué escribirlo? Cuando escribimos proyectamos y al quitarlo de la mente, donde hay mucho ruido, se queda tal cual lo que queremos hacer. A veces cuando queremos hacer una oración o agradecer empieza el ruido, todos los miedos, todos los problemas, todas las inquietudes, todo el estrés. Al escribirlo se queda ahí tal cual y por eso es un decreto escrito que funciona igual que si lo dijeras. Una vez que hayas acabado los agradecimientos, vamos al perdón. Empieza por perdonar a la gente que te hizo daño, desde que tengas uso razón, la gente que te trató mal desde niño, los maestros que igual te dieron un bofetón, o las parejas que te han tratado mal, ¿vale? Pero ahí en el perdón tiene que haber también tu actitud de pedir perdón, ¿vale? Quizá ya no podrás ver a algunas personas que tú dañaste. Pero estamos haciendo un trabajo espiritual. Todo lo que aquí se escriba, esto es el libro de la vida. Toda la energía que hay aquí va a subir al cielo y Dios y los ángeles se encargarán de que tu perdón llegue a la persona adecuada de la forma adecuada. Tienes que pedir perdón a todas las personas con nombre y apellidos y la apuntas aquí. Pide perdón a no sé quién porque en el año no sé qué o no sé cuándo hice no sé qué. No sabía lo que hacía por mi juventud, no sé cuál. De verdad que me arrepiento y pido perdón. Pedir perdón.
es el acto más humilde y maravilloso que puede tener una persona y que indica su claro deseo de evolución espiritual. Las personas orgullosas, egocéntricas, siempre están buscando que los demás le perdonen. No, yo no he hecho nada, la culpa es suya, yo no. Ese es el primer punto para que evoluciones espiritualmente. Pedir perdón, me he equivocado, lo siento. Y por último, una vez que tengas el libro lleno, no se trata de que lo tires por ahí. Tienes que coger tu libro de la vida todos los días y repasar agradecimientos y perdón. Y en agradecimiento, como he dicho antes, añadir cada día las nuevas cosas que te ocurran y por las que tengas que agradecer. Y por el perdón igual, si en un día hablaste mal a la cajera o al vecino, a tu pareja o algo, también lo pones. Obviamente, lo propio es que le pidas perdón a la persona. Aquí estamos hablando de apuntar actos que no hemos podido pedir perdón en su momento, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar por escribir esto en este libro? Pues el poder milagroso del agradecimiento y del perdón es algo indescriptible. Son miles de personas que han empezado a trabajar en Ho'oponopono y en espiritualidad con el perdón y con el agradecimiento, que relatan que desde que empezaron a dar gracias por todo y desde que empezaron a perdonarse y a pedir perdón, sus vidas empezaron a cambiar y empezaron a ocurrir milagros. El doctor Wayne Dyer, que ya está en el cielo, escritor reconocido y conferenciante, famoso por el libro Tus zonas erróneas, en una de sus conferencias hablaba de que él, nada más que se levantaba antes de poner los pies en el suelo, miraba al cielo y decía: gracias por este sueño reparador y por haber estado cómodo y caliente en mi cama. Nada más que se levantaba decía: gracias por la luz que está entrando en mi ventana. Quizá alguno pueda ver esto como muy exagerado, pero lo cierto es que cuando lo coges como un hábito, como una práctica habitual, te darás cuenta de los efectos sanadores maravillosos que puede tener en tu vida el agradecer todo y el pedir perdón. Si sigues quejándote por lo que no tienes y si sigues orgulloso diciendo que es a ti a quien te tienen que pedir perdón, tu vida seguirá bloqueada. Gracias, gracias, gracias. Y os recuerdo que hoy a las 20 horas, hoy domingo a las 20 horas, haré un directo para presentación del curso online que daré en los próximos días. Transforma tu vida con Ho'oponopono, un curso online transformador, revelador y que de seguro va a cambiar tu vida. Hoy a las 20 horas, en directo aquí en este canal, te invito a que puedas estar presente porque a lo mejor puede que seas uno de los próximos 50 hasta 50 alumnos que voy a seleccionar. Y si ya estás haciendo o has hecho un curso en Centro Lajas Internacional, tienes 50 euros de descuento. El curso te vas a ahorrar 50 euros. Todo eso y más hoy a las 20 horas aquí en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, gracias, gracias. Lo siento. Perdóname, te amo. Namaste.